Hola a todos, mi nombre es Martín y les quiero contar sobre el lugar de donde soy. El 23 de septiembre de 1890, con el silbido de un tren, quedaba inaugurada una estación y alrededor de ella se fue configurando un pueblo que tomó por nombre Urdinarrain, en honor a un general del ejército de Urquiza. Y como ocurrió con muchos pueblos del interior del país, fue creciendo con el aporte de distintas corrientes inmigratorias. En esta zona, especialmente alemanes del Volga, italianos, españoles, judíos, sirios, todos los que venían a trabajar, a cultivar el suelo, terminaron configurando una particular mezcla de pueblos. Un pueblo de calles amplias, de bulevares, de espacios verdes, un lindo pueblo del interior de la provincia, que se emplaza en una zona muy productiva. La actividad agrícola ganadera es la que sostiene el motor especialmente de la economía local, pero también una actividad industrial que se ve manifestada en numerosos emprendimientos, incluso con un parque industrial en la entrada de la ciudad, y también una fuerte actividad comercial, lo que hace que el pueblo, a pesar de no ser una ciudad muy grande, tenga un intenso movimiento. En cuanto a la educación, en la localidad hay instituciones de nivel inicial, primario, secundario y también superior, pudiendo acceder los jóvenes a carreras de formación técnica y de formación docente. Al acercarnos por la ruta provincial número 20, ya a lo lejos podemos advertir la torre de la iglesia. Esta ciudad está bajo el patrocinio del Sagrado Corazón de Jesús, pero además en ella conviven numerosas denominaciones cristianas, numerosas iglesias de diferentes denominaciones cristianas. Además, la presencia de la vida religiosa por la Congregación de las Hermanas Franciscanas de Gante y numerosas capillas en distintos barrios de la ciudad, en la zona rural y en los pueblos cercanos que están a cargo de la parroquia. La cercanía al río Gualeguay, que recorre la provincia de norte a sur, nos permite disfrutar durante el verano de lindos días de playa en el balneario Arenas Blancas. Y además, en el mes de enero, la Asociación de Cooperadoras Escolares organiza lo que es la fiesta más importante de la ciudad, que es la Fiesta Provincial del Caballo, que se desarrolla durante 3 días y 3 noches. Ahora me despido agradeciendo a Radio María esta misión de dar a conocer los diferentes pueblos y ciudades en los cuales escuchamos la radio. Le pido al Sagrado Corazón de Jesús, patrono de la ciudad de Urdinarrain, que siga derramando bendiciones sobre todo en nuestro país, especialmente en este tiempo difícil que estamos atravesando. Un saludo.